una parte muy femenina, muy, muy sensual, muy mujer, con otra de piezas mucho más elaboradas, más estructuradas, más pesadas. Son tejidos que son muy livianos y están trabajados con transparencia, mezclando distintos tipos de plumete y chantilly. El look, la movida madrileña y todo el hispano, claro, nada, eso fue ese movimiento español. Este año, las estrellas más grandes de Hollywood se reunieron una vez más para asistir a las premiaciones más importantes de la industria. Estuvimos presentes para traerte los mejor vestidos en la alfombra roja. Cada año, miles de jóvenes promesas compiten en la más prestigiosa búsqueda de modelos del mundo para llegar a ser la nueva cara de la agencia de modelos Elite. Descubre lo que se necesita para llegar a ser elite. Los diseños de gusto no siguen un patrón y nunca podrás imaginarte lo que estará vistiendo el siguiente modelo que entre a la pasarela. Para la colección de otoño-invierno, Fendi hace unos ajustes y nos muestra bellas faldas de lana junto a impecables pieles características de la marca. Desde que Riccardo Tisci se apoderó de la pasarela, ha ocurrido un cambio revolucionario en las colecciones de Givenchy. Vivienne Westwood no necesita aplicar el estilo punk a sus shows porque ya lo lleva en la sangre. 5 cineastas, un objetivo: tener un impacto en el mundo de la moda. Deben crear 6 películas sobre moda, inspiradas en los 5 antiguos elementos chinos. Y tú puedes decidir si son profesionales o un fracaso de la moda. ¿Podrán estos amateurs demostrar lo que valen? Averígualo en Fashion Filmmakers. Hola, bienvenidos a Fashion One, yoga, salud y bienestar. Fashion One, soy Sofía Muñoz, soy diseñadora de Leonisa. Just listen to what I gotta say to you. So presta atención. You're getting married, no me importa, it's my baby.